Hola, bienvenido al canal I am Orthodontist and Dentist. En este video te quiero comentar cuáles son las indicaciones para un tratamiento de ortodoncia o tú cómo puedes saber si tú necesitas un tratamiento de ortodoncia. Te recomiendo que veas este video desde el principio al final y lo escuches detenidamente. Te aseguro que este es el mejor video de YouTube en español que te va a indicar cómo tú puedes saber si tú necesitas o no un tratamiento de ortodoncia. Lo primero que tú tienes que saber es cómo es una mordida normal. La mordida normal es más o menos como esta foto que estás viendo ahora, en donde tú puedes morder. Si tú te miras a un espejo, tú muerdes y tus dientes de arriba y de abajo se tienen que poder ver y tienen que engranar de esta forma. No deben tener mucha distancia el uno del otro, tanto en sentido vertical como horizontal. Debe ser de 2 a 3 milímetros más o menos. Esto es una mordida ideal. De aquí vamos a partir en cómo tú puedes saber si tú necesitas una ortodoncia. Bueno, lo primero que tú tienes que saber, o la primera indicación para saber si necesitas un tratamiento de ortodoncia, es el apiñamiento dentario. El apiñamiento dentario es la causa más común en la que la gente recurre a hacerse un tratamiento de ortodoncia. ¿Por qué? Porque los dientes son antiestéticos, hay dientes encaramados, dientes encimados, dientes apiñados, se ven feos, no se ven estéticos, no se ven bonitos y el hecho que estén apiñados, eso dificulta mucho el grado de la higiene oral. Por ende, se te acumula más la comida, la placa, el sarro y puedes sufrir de enfermedad periodontal. Sí, que es la enfermedad que afecta a los tejidos de soporte de los dientes. Entonces, la causa más común de un tratamiento de ortodoncia es el apiñamiento dentario. Puede ser en los dientes de arriba, maxilar superior o dientes de abajo, maxilar inferior. Otra causa que amerita el tratamiento de ortodoncia es la mordida profunda anterior. La mordida profunda anterior es cuando tú, si tú te miras frente a un espejo y tú ves que tus dientes de arriba sobrepasan mucho los dientes de abajo. Eso quiere decir que cuando tú muerdes, tus dientes de abajo casi no se ven. Esto es una mordida profunda anterior y es mala para tu salud. ¿Por qué? Porque tus dientes de abajo, por no tener un buen engranaje, se van a empezar a desgastar. O sea, van a empezar a aparecer facetas de desgaste en tus incisivos inferiores o en los bordes incisales de tus incisivos inferiores. Eso quiere decir que con el tiempo tus incisivos inferiores se van a ver pequeñitos, se van a empezar a desgastar por el motivo de la mordida profunda anterior. Así que la mordida profunda es también un indicativo de que necesitas el tratamiento de ortodoncia. Otro indicativo de que necesitas un tratamiento de ortodoncia es lo contrario de la mordida profunda, o sea, la mordida abierta anterior. La mordida abierta anterior, como ves en esta foto, es cuando tus dientes de arriba y tus dientes de abajo no logran engranar, no entrecruzan, sino que cuando tú muerdes, solo muerdes con los dientes de atrás y tus dientes de adelante queda adelante, tienes como un espacio. Esto puede ser por varias causas, puede ser por un problema con la lengua que haya hecho que se interponga y que no deje que los dientes cierren, que es un problema de interposición lingual, o puede ser un factor esqueletal, o sea que tus huesos han crecido de manera muy divergente, o sea, de manera muy abierta y por ende tus dientes no cierran, o puede ser una mordida abierta dentaria, o sea que por motivos dentarios tus dientes no logran cerrar. Puede ser, la mordida abierta puede ser leve, moderada o severa. Esto quiere decir que una mordida abierta anterior es otro indicativo para que tú necesites un tratamiento de ortodoncia. ¿Por qué? Porque vas a tener problemas, no vas a poder comer bien, pues cuando quieras masticar, la comida se te va a salir por ese espacio y vas a hablar mal también.
por el orificio que tienes en la dentadura. Así que la mordida abierta anterior es otro indicativo de que necesitas un tratamiento de ortodoncia. Otra causa que amerita el tratamiento de ortodoncia es ser un paciente clase 2. Ser un paciente clase 2 significa que tus dientes anteriores superiores o tus dientes de arriba, los dientes de adelante, están muy adelantados en relación a los dientes anteriores inferiores o los dientes anteriores de abajo. Los dientes anteriores superiores tienen que solamente estar a una distancia de 2 o 3 milímetros con relación a los incisivos inferiores. Si la distancia es muy grande, significa que eres un paciente clase 2 y esto va a significar una armonía, una desarmonía facial. O sea, tu cara se va a ver, te vas a ver un poco dentón, pero el problema es por la distancia que hay entre tus dientes. Así que este es otro indicativo de que necesitas tratamiento de ortodoncia. Al contrario de ser un paciente clase 2, otro indicativo del tratamiento de ortodoncia es que tú seas un paciente clase 3. Paciente clase 3 significa que tus dientes anteriores de abajo o tus incisivos inferiores están muy adelante con relación a los incisivos superiores. Y esto es muy verificable cuando tú ves pacientes que son mandíbula muy grande. Esto es un indicativo de un tratamiento de ortodoncia, porque primero pues está la desarmonía facial y está también la parte del mal engranaje dentario. Así que este es otro indicativo de que necesitas un tratamiento de ortodoncia. También cuando no eres ni paciente clase 2 ni paciente clase 3, existe la posibilidad que seas un paciente que se llama en ortodoncia paciente con mordida borde a borde. Eso quiere decir que tus dientes contactan los bordes incisales entre sí, que es una entidad muy mala porque esto ocasiona dolores en la cara y facetas de desgaste en los dientes y dolores en los dientes, porque los dientes no tienen un mecanismo de protección, sino que chocan entre sí los bordes incisales. También otro indicativo menos leve, pero también es súper necesario que lo conozcas para que te puedas hacer un tratamiento de ortodoncia, es que tú tengas mordidas en tijera laterales. Las mordidas en tijera es más que todo el sector de premolares y molares. Significa cuando tus dientes superiores están muy adelante de los dientes inferiores, en los sectores laterales. Eso significa una mordida en tijera. Así que ese es otro indicativo de un tratamiento de ortodoncia. O mordidas invertidas laterales, que puede ser unilateral o bilateral. Y es lo contrario de la mordida en tijera. Una mordida cruzada lateral significa que el diente de abajo, sea un premolar o un molar inferior, está muy adelante sobre con relación al diente superior. Así que déjame ver si este video te gustó. Espero que te suscribas al canal. Estoy seguro que este es uno de los videos que mejor explica cómo debe saber el paciente si necesita o no un tratamiento de ortodoncia. Te doy las gracias por haber escuchado el video. Recuerda que esta es la página de I am Orthodontist and Dentist. Suscríbete al canal. Un gran abrazo. Chao.